Curiosidades y más presenta Lucerito Mijares con esta canción pide que pare la guerra. La hija de Manuel Mijares y Lucero, Lucerito Mijares, ya decidió seguir los pasos de sus famosos padres y aunque todavía no hace su debut profesional, aprovecha cualquier oportunidad para demostrar su talento artístico. Y es que recordemos que Manuel Mijares ha insistido en que primero debe terminar sus estudios para así poder dedicarse a la música. Y es que hace unos días la joven cantante se dejó ver en este gran evento la décima investidura al Salón de la Fama del fútbol internacional, en donde cautivó al público cantando al lado de su famoso padre Manuel Mijares un himno de paz por la guerra que Rusia está causando tras querer invadir a Ucrania, además de la violencia que se vivió en Querétaro en un partido de fútbol, ya que dicho espectáculo terminó en tragedia. La hija de Lucero reapareció en los escenarios la noche del pasado martes en el auditorio Gota de Agua, ubicado en Pachuca, Hidalgo, junto a su famoso padre. La cantante de solo 17 años, interpretó tres canciones, una de ellas fue Solo le pido a Dios. Tal como se aprecia en los videos que circulan en las redes sociales, Lucerito Mijares cantó a dueto con Manuel Mijares tres conocidos temas musicales. Durante su presentación estuvieron acompañados por la orquesta. Vestidos completamente de negro, los artistas se presentaron arriba del escenario, tomados de la mano para cantar el himno entibélico Solo le pido a Dios. Una canción con la que Manuel Mijares hace un llamado a la paz tras la invasión de Rusia a Ucrania. Mientras ambos cantantes interpretaban dicho tema, en las pantallas que tenían de fondo se proyectaron imágenes de futbolistas abrazándose y rezando, al igual que fotografías de los estragos que ha dejado la guerra en Ucrania, donde miles de personas han abandonado sus hogares y a sus maridos, hijos, padres y demás. Ya que muchos sabemos que los hombres se tienen que quedar en Ucrania para defender su país mientras sus familias se ponen a salvo tras este ataque ruso que ya lleva días y que desafortunadamente Putin no quiere terminar. Es por ello que los cantantes interpretaron este hermoso tema, Solo le pido a Dios, ya que solo él puede hacer que esta persona detenga tanta desgracia que ha provocado en Ucrania, donde muchos han perdido la vida y donde Rusia ha dejado un gran dolor en muchos seres humanos. ¿Y tú qué opinas de esta fabulosa canción, Solo le pido a Dios? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.